Hello, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine. And you? Okay, I'm fine too. It's raining in your house? Yes. Yes. Yeah. <laughs> Is it slow or stronger? It's, a suave it's strong. slow. It's stronger. It's stronger. Mm -hmm. Hearing my house is the same. The storm is stronger. Yeah, how was your day? Can you tell me how was your day? Tired. Tired. Oh, I'm sorry to hear that. <laughs> now what about Francisco? How was your day, Francisco? Good. 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 Okay. Are you tired? ¿Está cansado? Are you tired? Less and more. Okay. Nice. Now, what about Iris Milena? How was your day, Iris? I'm fine, teacher. Okay. Thanks a lot for your participation. What about Crisia? How was your day, Crisia? good good okay what about susanna how are you susanna are you okay yeah. yes yes yeah. it's raining in your house yes okay here too it's raining okay what about Ana Claudia Mejia? How are you, Ana Claudia? How are you? I am and, fine, uh, and you? I am so tired. So tired. Why? Can you tell me why? And because I am cleaning my house. <laughs> oh, yes. It's hard. Clean the house is hard. I understood. Yes. Now, what about Jose David? How are you, Jose David? I am fine, thank you, teacher. Sure. Okay. Are you tired? ¿Está cansado? Are no. you tired? No. No, I, I don't. Excellent. What about Brenda Esmeralda? How are you, Brenda? I'm fine. Okay. What about Jenny Elizabeth? Are you okay, Jenny Elizabeth? Very good. Very good. Excellent. It's raining in your house, Jenny? It's raining, no. está lloviendo? No. Ah, no. okay. Okay. What about Naomi? How are you, Naomi? Oh, let me see, to Wendy. Wendy Lizette, how was your day, Wendy? It was very busy. <laughs> very busy. Okay. I'm sorry to hear that. Okay. Now, I have a new for you. Oh, let me see. First, I need to know if you remember about our last topic what topic we saw on monday can you tell me please what what topic we saw transportation transportation where transportation, transportation where in the u.s and yeah. in our country too right yes can you tell me some land transportation, please? okay, cualquiera que quiera participar. car, bus, car, bus, what else? motorcycle, motorcycle, Walk. what else? plane, Ride the bike, But land, land transportation, land, land. Bye. Es el transporte de tierra, right? What others? Horse? Yes. Horse? Caballo? What else? What about the transportation in the United States? What kind of transportation uh, they have? The subway. Subway? Train, what subway. Train. What else? Train. train. Yeah? What else what others what others here right motorcycle subway yes train yes train bike motorcycle walk and drive. They are transportation in the US. Mm -hmm. And here we have the types of transportation in our country. Yes? Do you remember this information? Did you remember? Yes. Land transpor transportation: we have buses, cars, taxi, bike, motorcycles, motor taxi bicycle, trucks, pickups, trailer, tractor, horse, horse-drawn wagons, roller skates and skateboards. Okay. What about air transportation? What kind of air transportation we have in the, in this country? Plane a helicopter and airplane, right now. Mm -hmm. What kind of maritime transportations we have in this country? Ship, can you read, please? Boat, mm -hmm. boat, mm -hmm. boat? Yeah. Raft? Well. raft, raft. Yeah. What else? Ferry. Ferry. what else? Tut -mine. Tut -mine. Tut -mine. Eh, yes, can you can you judge? Say, okay. Yeah, okay. now can you tell me what transportation do you prefer? Que transporte? What kind of transportation do you prefer? Que clase de transporte prefiere? Like this one. What? kind of transportation do you prefer? Yeah? Can you tell me? Ve la presentación, ¿verdad? Yes, yes, yes. Yes. What kind of transportation do you prefer? ¿Qué clase de transporte usted prefiere? Can you tell me? I prefer a jet but I have to use the bus okay I prefer what Jose David a jet, a jet but I have to use the bus I prefer a jet here uh, but I have to use the bus ah okay and then you usually use bus yes ah okay Okay, and then buses or bus. What else? What kind of transportation do you prefer? I prefer, in my case, I prefer car. Yes, because it's more comfortable. Yes, and what about you? What kind of transportation do you prefer? Yes. I need your participation. Ok, tell me. ¿Qué clase de transporte prefieres? Están muy calladitos. Please, Ana Claudia Mejía, please tell me. What kind of transportation do you prefer? Yeah? I prefer in taxi and Uber. Taxi in and Uber. ok. And now let me see, Tania. What kind of transportation do you prefer? Prefer... I prefer, ah, dijo... Tania, Tania Erizelda, I'm sorry. Okay. I prefer uh, uh, Uber transportation too. Okay. Uber, ya. Yeah. Now, now eh, Ana Claudia, please ask this question to Karen Guadalupe. Hágale esta pregunta a Karen Guadalupe. What okay. kind? Karen Guadalupe. What kind I... of Transportation <laughs> do you prefer? I prefer um, a taxi. Okay, now, Karen Guadalupe, ask the same question to Jose David. Okay, Jose What kind of transportation what kind, do, I'm, what I'm sorry kind, what kind of what kind of transportation do you prefer? Excellent. Uh, I prefer the Uber. Okay, now please ask the same question to Michael Menendez. Jose David, ask the same question to okay. Michael Menendez. Working of transportation, do you prefer? I'm sorry, is what kind? What, what kind, kind of, of transportation yes. do you prefer? Do you prefer? Do you prefer? Excellent. What kind of transportation do you prefer, Michael Menéndez? OK. Michael, are you there? Michael? Um, I don't know. And then, please, eh, pregúntele mejor, José David, a Yesenia Maribel, porque Michael quizás no tiene mala conexión. Please, ask the same question to Yesenia Maribel. Ah, okay. Ahí está Michael, What? ahí está Michael, okay, Michael, okay, José David, pregúntele a Michael. What kind of transportation, transportation do you prefer? Do you prefer? Do you, pre prefer? Do you prefer? Excellent, Michael, Michael, Michael. Ok. Quizás tiene problemas el de, de conexión no escucha. den haz José David a Alma Patricia. Pregúntele a Alma Patricia. what kind of transportation do you prefer? Pregúntale José David. Eh, ¿A quién, perdón? Alma Patricia. Alma Patricia, what kind of transportation do you prefer? Perdón, me acabo de ingresar, no podía, no sé de qué está. Ah, ok, vaya aquí. Él está preguntando qué clase de transporte usted prefiere. En la clase anterior vimos las clases de transporte que tenemos, los carros, las mototaxis, las bicicletas, los camiones, los pick-up, los aviones... Entonces, eh, José David le está preguntando qué clase de transporte usted prefiere. Usted va a contestar así, I prefer what? A bicycle, a bus, a taxi. Dígale qué tipo de transporte usted prefiere, Alma. ¿Ya? ¿Qué tipo de transporte prefiere usted? Eh... Pues ahorita yo no puedo contestar así en inglés, me casi me no aprendido. No, no, don't worry, no se preocupe, le voy a ayudar. ¿Pero qué transporte le gusta? Yo para eso estoy, para ayudarles en todo lo que esté en el cáncer, right? ¿Cuál es su transporte favorito? ¿En qué viaja cuando va al mercado, cuando va al súper, cuando va a un paseo? ¿En qué viaja? ¿O qué le gusta más, un carro, un bus, una mototaxi? Yo viajo en carro. En carro. Entonces usted diga. I repeat after me, Alma. I. I. Prefer. Prefer. A car. I prefer a car. A car. Usted está diciendo esto. Mire. I. Aquí se lo voy a poner. Yo prefiero. Ya. Yeah. I prefer a car. Yo prefiero un carro. Ya. Yeah. I prefer yeah. a car. Cómo digo yo prefiero un bus, Alma? Mm. I prefer. Tell me, repeat. Don't worry, repeat. I prefer. I prefer a bus. A bus. Yo prefiero un bus, right? Yo prefiero, usted dice I prefer, prefers, it means preferir. Significa preferir. Yes. Sí. I prefer, ahora usted ya aprendió cómo decir, yo prefiero un bus, yo prefiero un taxi. ¿Ya? Y eso no, Alma. Sí. Yes, yes. Don't worry. Yes. Siempre participeme, Usted algo va a aprender. Y si tiene dudas al finalizar la clase, me escriben. Ya les voy a. Es más, ahorita les voy a poner aquí mi número directo. Si usted no quiere. Eh, no quiere. Aquí está, miren, mi número directo. Si usted. Eh, necesita alguna ayuda y no quiere escribir en el grupo normal que tenemos todos, me puede escribir ahí, ahí personal y yo con mucho gusto le ayudo si algún tema eh, necesitan que, 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 le, que les aclare más, ¿ya? Pero no se, okay. no se preocupe, usted va a aprender, ¿right? Ok. Ok, now. Eh, eh, Tatiana María, ask to Jocelyn Chávez, this question, what kind of transportation do you prefer? What kind of tra transportation do you prefer? Prefer, yeah. Prefer. I prefer a bus. Okay, excellent. Now, Tatiana, ask the same question to Estela Marisol. This question, yes. what kind of transportation? Yo siempre. Yes, please. Okay. What kind of transportation do you prefer? Yeah. I prefer a car. Okay. Now Estela Marisol ask to Brian Alexander the same question. What kind of transportation do you prefer? Okay, Brian. I prefer a bus. Okay, excelente. Thanks for your participation. Recuerden que nunca se den por vencidos, aunque a usted le cueste, eh, le puede costar la pronunciación y todo. Usted no, no se sienta mal porque piense que no va. No va a funcionar, que no va a contestar bien. No. Todos aprendemos unos de otros. Siempre participen. No se me dé por vencido. Y cualquier duda, yo con mucho gusto les voy a ayudar. Pero que van a aprender, van a aprender, right? Recuerden que eh, siempre tenemos una visión. ¿Cuál es la visión? Usted quiere aprender a hablar inglés. ¿Cuál es mi misión? Poner todo de mi parte para aprender. Right. Mi misión es que ustedes aprendan, ¿ya? Y su misión es aprender, ¿right? Entonces vamos a combinarnos todos unos con otros y necesito que todos me participen. Esta clase es linda y ustedes son muy inteligentes, ya lo vi, ¿right? Ok, now, eh, la, en la, el lunes pasado vimos también esta conversación, ¿verdad que sí? La conversación es nice car, ¿yes? Yes, yes. yes. Vaya, y nos quedamos en este tema. ¿Recuerdan que vimos este tema? Sí. ¿Yes? Sí. Yes. Ok, en este tema vimos una fórmula. Aquí vamos a trabajar el presente simple, las oraciones del presente simple. ¿Ya? Oraciones del presente simple. Si una, una cuestión más, si usted desea que solamente la clase se le dé en inglés, ustedes me dicen. Pero eh, desde mi punto de vista, me gusta explicar la gramática también en español para que les quede bien claro. Porque hay una gramática que es un poquito confusa. Entonces, como mi misión es que usted no se quede con ninguna duda y aproveche bien la hora de su clase, yo se la doy así. Si ustedes están de acuerdo, si ustedes me dan permiso de, 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 de mencionarles algunas cosas así, right? Pero si ustedes desea que solamente sea en inglés, eh, please let me know. Ahí me dice, yo con mucho gusto cambio la metodología, okay? Yes, teacher. Yes? Okay. Now, simple present statement. Ah, uh, tell me, Tatiana María. Este no que yo en lo personal sí me gustaría que, que algunas cosas les explicara en español, porque si no yo, al menos yo, uh -huh. si solo lo hablo en inglés, algunas cosas no las comprendo, y, y ya cuando toca hacer los ejercicios no, no sé. Vaya, en ese caso, está bien y acepto su opinión. En ese caso, cuando vayamos a hacer ejercicio, usted pregunte, no importa que sea en inglés, en español, usted pregúnteme. Dígame, mire, yo no entiendo eso, con mucho gusto se lo explico. Porque mi misión es que usted cero dudas, ¿right? Que toda la, la, la hora clase usted la asimile de la forma correcta. ¿Ya? Yeah? Sí, eh, eh, o oh, Comparto la opinión de la compañera que acaba de hablar porque yo empecé en el módulo uno de cero, yo no sé nada de inglés. Uh -huh. y pues hay muchas compañeras de que ya saben pues han sacado cursos de inglés y ya pueden algo verdad yes entonces la otra teacher es muy buena muy linda porque sí pero ella hablaba bastante inglés y como yo no podía nada no sabía qué me decía no sabía qué me preguntaba ya yeah. Entonces, yo escucho, dice el lunes pasado, para mí las clases supuestamente empezaron el, el lunes, pero las suspendieron, ¿verdad? El, el, ayer se suspendió, ayer martes, y ya le voy a explicar algo de eso. Vaya, yo el ya. lunes. Ya el no lunes sí conectar. tuvimos la clase. Ah, yo no pude conectar porque estaba lloviendo demasiado y igual ayer. Uh -huh. pero, ok. Ajá. Entonces, Vaya. me gustaría también, así, ¿verdad?, que usted en inglés. Y explique pues lo que ahí nos está diciendo, porque yo he empezado de cero y hay cosas que yo todavía no las comprendo y me cuesta yes. bastante. Deris, mm -hmm. no problema. Eh, es lo que le decía la compañera. Cuando usted tenga duda, usted no se preocupe, usted pregúnteme como sea. Mire, teacher, yo no entiendo eso, yo con mucho gusto le vuelvo a explicar. ¿Ya? Usted pregúnteme, no se quede con la duda. Porque aunque sea en inglés o español, yo se lo explico. Si yo lo explico en inglés y usted no lo comprendió o tiene dudas, se lo explico en español. Mi misión es cero dudas, ¿right? Entonces no se preocupe, don't worry. ¿Ok? usted va a aprender. Ya. Yeah. Dígame, Michael Menéndez. ¿Ok? you're welcome. Michael. Buenas noches. Señora. Buenas noches. Good, good evening. Eh, le, no es que le quería decir como. I, I... Por ratito se viene fuerte la lluvia y no me deja escuchar muy bien, ni tampoco creo que me escuchen a mí muy bien que se diga. Por eso es que cuando usted me estaba hablando no, no le respondí. ¿eh? Ah, sí, no, pero ahí vi su, su mensaje en el WhatsApp, no se preocupe. Sí, que en, un, en algunos lugar está lloviendo fuerte. Don't worry, don't worry. Sí. Bye, ok. Ok. En, eh, Entonces, vamos a ver este, esta gramática. Ah, pero antes les voy a mencionar. En Visa, que ayer tuve muchas dificultades y me fue imposible dar la clase, no se sé recibieron si el mensaje, donde les pido las disculpas nuevamente, porque fue algo que se escapó ya de mis manos. Usualmente yo me conecto siempre en las clases, siempre me conecto 10 minutos antes, pero en este caso, con ustedes, no me puedo conectar 10 minutos antes porque estoy con el otro grupo. Entonces el otro grupo yo he corrido un poquito el horario que el, el, empiezo como cinco minutos antes para terminar en punto y estar con ustedes puntual, ¿verdad? Pero ayer sí eh, me, me fue difícil, fue algo que se ya se escapó de, de mis manos, entonces, entonces nuevamente las disculpas por eso. Pero la clase ustedes no la van a perder, la vamos a reponer el día viernes, este viernes. Entonces va a ser el mismo horario, pero se va a reponer este viernes la clase. ¿Ya? Entonces necesito su colaboración para que ustedes puedan accesar a la clase en el horario habitual. El viernes vamos a terminar el tema ya de la sección 2. ¿Verdad? Por el momento seguimos con la sección 1. Recuerden que este, esta semana vamos a trabajar la sección 1 y la sección 2. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Are you agree with me? Están de acuerdo conmigo? No problem, teacher. Problem. Okay, thanks a lot. Yes, teacher. Okay, thanks. Recuerden que en muchas ocasiones a veces pueden haber dificultades que ya, eh, ya no uno no puede no se puede eh, completar, ¿verdad? But my responsibility is okay, ¿ya? Entonces vamos a reponer el viernes. Don't forget this information, right? Okay. Entonces el viernes a la misma hora vamos a a tener la clase también. Yo le voy a recordar siempre el jueves, ¿ya? Now, continue with this topic. Ay, gracias por su comprensión, right? Now, eh, vimos el, el, las oraciones en el presente simple, simple present statement. Nosotros acá estamos trabajando ya con verbos. ¿Cuál es el primero? Es walk. What is the meaning of walk? Caminar. Caminar. What is the meaning of write? Montar. Montar. Tar. What is the meaning of work? Trabajar. 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 trabajar, trabajar. Takes. Tomar. Tomar. tomar live. Vivir, vivir. Vivir. Use. Y use usar. 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 Excelente. Eh, al terminar la clase, yo le voy a enviar un material extra. ¿Qué son los verbos? Es un listado muy bonito. Ahí le dice cómo son los verbos en presente, cómo son en pasado y cómo es la pronunciación. Luego yo le voy a explicar cómo se usa cada uno el día de mañana. Por el momento vamos a trabajar con esta parte de la gramática eh, porque necesito explicarle varias cosas. Y eh, si tienen tiempecito, lean el material después de la clase. Mientras les mando después el link de la ya desde de YouTube, ¿verdad? Para que ustedes puedan re, eh, reforzar la clase que hemos visto. Now eh, vimos ayer esta parte. Les mandé también un material extra donde decía estaban las reglas de cuándo agregamos la s, ¿verdad? Y por qué se agrega la s. Did you remember? Yes. Yes. Que era yes. esta parte, ¿verdad? Esta parte les mandé. Cuándo es que cambian los verbos? Los verbos cambian cuando son terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Can you tell me what are third person? Sí. He, 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 he is. Is. she, it. He he, Excelente. He que es él, she que es ella y el it que es esto, esta que lo utilizamos para cosas, right? Entonces. Para las terceras personas son estas reglas que les envié, que es lo que vamos a, a, a reforzar ahora, ¿no? Right? Aquí tenemos lo primero. Miren, he works. Aquí agregamos la s porque es una tercera persona. He works near here. What is the meaning of he works near here? El trabaja. El trabaja. Yes. Sí cerca de aquí, aquí near es cerca y here es aquí. aquí yes he works near here él trabaja cerca de aquí in the second one you ride your bike to, your bike to school what is the meaning y como él anda en su bicicleta oh. a la escuela o él, él va monta, su... O monta, monta su bicicleta right? a la escuela. La, bicicleta yes. la escuela él monta su bicicleta para la escuela now I walk to school el camina yo, a, la no, él camino. Camino, camino a la escuela. Yo camino a la escuela. Yo camino ya. What is the meaning of él? Is he, right? Yes. In this case is I. I. I walk. Yes. Yo camino a la escuela. Now, she takes the bus to work. El she ella toma bus. el autobús. Excelente. You are very smart. Ustedes son muy inteligentes. Now, we live with our parents. No, nosotros, nosotros vivimos, vivimos con, con nuestros nuestro padres. Padre. Yes, mm -hmm. parents. With our parents, vivimos con nuestros padres. They use public transportation. Ellos Excellent. Now, here we have another kinds of grammar. Aquí tenemos otro, otro tipo de gramática. Que son el du y el das. El du y el das. Les voy a explicar primero sobre esto y luego seguimos con esta parte de la gramática. Du, das, don, dasen. Este es un tipo de gramática. Son auxiliares. El, los auxiliares son usualmente para hacer preguntas. Auxiliar significa que no, no solamente va acompañando, no tiene un significado. Claro, como verbo do significa hacer, pero es como un verbo. Por ejemplo, I do the laundry, I do the laundry, yo hago la lavada, hacer, I do the laundry, cuando estoy hablando de algo afirmativo, pero en este caso lo vamos a utilizar como un auxiliar. Lo que le tiene que quedar en mente es cuándo vamos a usar do y cuándo vamos a usar das. Está do, está el, el das. Eh, el do va a ir para todas las personas menos para las terceras. Para que, para que les quede más claro, el das lo vamos a utilizar solo para las terceras personas. Es más fácil así. ¿Ya? You can use das only when third people. Only when third person. ¿Ya? Yeah? El das, solo para las terceras personas. ¿Y el do para quiénes? Para I, para you, we, you, and they. Son auxiliares. When we have an auxiliary of the verb, we omit the rule of adding S. Aquí dice, esta es una regla acerca del uso del do y del das. Dice que cuando nosotros tenemos un auxiliar del verbo, que en este caso es el do y el das, nosotros emitimos, omitimos la regla de agregar ese. Es decir, que esa regla que les mandé, si usted utiliza el do y el das, no la va a aplicar porque ahí ya no procede, porque el auxiliar ya lo está llevando, que es el do y el das. Ya vamos a hacer ejercicio, no se preocupen. Por ejemplo, aquí tenemos, she loves her family. Esta, aquí estamos utilizándolo con la regla que le di, mire, porque le agregamos la S a loves. She loves her family. Ella ama su familia. ¿Ya? She loves her family. Ella ama su familia. ¿Yes? Aquí estamos utilizando normal el verbo, así como las la reglas que le mandé, porque es afirmativo. Ahora, aquí vamos a utilizar el das, porque es una tercera persona. Aquí decimos, she doesn't love her family. Aquí estamos usando el negativo, el das con negación. Miren. Aquí es el uso del do, el das, el don y el dasen. Para hacerlo negativo, solo vamos a agregar el not, ¿verdad? El not y después del das el not aquí para hacerlo negativo. Ya vamos a hacer ejemplo, no se preocupen. Solo déjenme ver el chat. Ah, uh, let me see. Eh, Eva, Alicia me está preguntando que dónde envié esas reglas. No sé cuando, cuando se, se unió usted al grupo, Evita? Porque yo las mandé el lunes, el lunes después de las clases. Ah, entonces como se unió ahora, por eso no le aparecen. Entonces, al finalizar la clase, me escribe, por favor, al privado y yo le voy a enviar los links de las clases que hemos tenido o a todos los que no lo tengan. Me pueden escribir. Les voy a enviar los links de YouTube. De la clase que tuvimos el lunes y del material extra que les envié. Porque si no están unidos al grupo de WhatsApp, no van a recibir la información. ¿Ya? Entonces, con mucho gusto les ayudo con eso. Now, eh, aquí estamos utilizando el, el, el negativo. She doesn't love her family. Ella no ama a su familia. El das acá está únicamente como auxiliar que no tiene un significado. She doesn't not love her family. Ella no ama a su familia. Aquí, she does love her family. Ella, miren, she, ella, love, ama a su familia. Entonces, el das es solamente un auxiliar, es un complemento para hacer una oración. Vamos ahora a esta parte. Ya les voy a explicar con ejemplos. No se preocupen. Now, here we have the first example. I don't live. I don't live. This is the formula for negative sentences. Esa es la fórmula para negativos. Ya vamos a verlo también en compositivos. Vaya, vamos a verlo aquí en forma negativa. I don't live far from here. What is the meaning of here? I don't live. Yo no vivo lejos de aquí. Far, it means lejos. From significa de y here significa aquí. And then, I don't live far from here. Si utilizamos la fórmula para los negativos, va así. I, que es el sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? yo, usted, ustedes, ella, ellos, nosotros, ¿ya? ¿Qué is it in English. I, you, we, they, ¿ya? Esos son los, los sujetos. Vaya aquí. Don eh, o dasen miren don cuando no son terceras personas y el dasen cuando Utilizamos terceras personas. Por ejemplo, aquí, I don't live aquí, no es una tercera persona porque soy yo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál es el sujeto en negativo? Vaya, do, ¿verdad? Do es el, el, es el auxiliar, pero como vamos a hacerlo negativo, al do le vamos a agregar la n, la apóstrofe y la t. Así como está aquí, mire, puede utilizar don. O puede utilizar do not. Is the same. Es igual, es lo mismo. Solo que aquí va contractado y aquí no. La mayoría de veces lo usamos contractado. ¿Ya? Pero puede usarlo como, como prefiera. Pero la mayoría de veces es contractado. Entonces aquí dice, I don't live. Mire, ¿cuál es el verbo aquí? Es live. I don't live. ¿Cuál es el complemento? Far from here. Ese es el complemento. Yo no vivo cerca de aquí. Es el complemento. Ahora, vamos con el otro. You don't live near here. What is the meaning here? ¿Qué significa? You don't live near here. No vive cerca de aquí. Ajá, usted o tú no vives cerca de aquí. Es una negación, ¿verdad? Estamos diciendo que no vive cerca de aquí. You don't live near here. Usted no vive cerca de aquí. O tú no vives cerca de aquí. El otro, aquí, miren, como ella mm -hmm. es tercera persona. Vamos a utilizar el dasen. El das. Miren, cuando es tercera persona, aquí vamos a utilizar ese. He Doesn't work. Miren, aquí es das. El auxiliar normal es das, pero como estamos haciéndolo en negativo, vamos a ponerle el not. He doesn't work. Trabajo work. Mire, he doesn't work. ¿Cuál es el complemento? Downtown. Después del verbo va el complemento. Downtown. miren. He doesn't work downtown. Él no trabaja en el centro de la ciudad. Downtown es el centro de la ciudad. ¿Ya? Igual acá, si utilizamos el she. She doesn't drive to work. What is the meaning of this sentence? Can you tell me, please? Ella no maneja al trabajo. Ella no maneja al trabajo. She doesn't drive to work. Ella no maneja al trabajo. Now, we don't live alone. We don't live alone. Yo, nosotros, sorry, no vivimos solos. Alone, it means solos. Nosotros no vivimos solos. Another one. They don't need a car. Ellos, Ellos no, necesitan no necesitan un, un carro. carro. No necesitan un carro. Excellent. Now, don't and do not and doesn't and does not is a complement. Now, vamos a hacer unos ejercicios para que les quede más clara esta parte de la gramática. Solo que no olvide cuándo vamos a utilizar el do y cuándo el don't. Y cuando es negativo, solo le agregamos el N apóstrofe T. O, ¿verdad? Cuando es para tercera persona, el DAS, NT. Now, vamos con el primer ejercicio para que les quede más clara esta explicación. This is the first, ex, the first exercise. Complete the conversation with the correct words in parenthesis. Please repeat after me. Complete the conversation repeat please complete the conversation conversation complete the conversation complete, complete the conversation, conversation with the correct words with the, the correct, correct, correct words, words. in parenthesis in, in parenthesis okay aquí le dice que complete la conversación con las palabras correctas en paréntesis. Aquí tenemos las palabras en paréntesis. Mire, el primero es un ejemplo. What is the example? Le dice en la primera, Sue and David. Sue. Sue so, le dice, ¿Do you live downtown, David? ¿Do you live downtown, David? ¿Qué le está preguntando aquí? que si vive, en, sí, el vive en el centro de la centro ciudad, ciudad. y es ella le está su le está preguntando a David le dice so so significa entonces so. tiene otro significado pero en este caso significa entonces usted vive en el centro de la ciudad David o vives en el centro de la ciudad David como ven acá el do no significa nada solo es el auxiliar de tu ya que nos está sirviendo para hacer preguntas ya, nos sirve para hacer preguntas el do y el das. Now, so, do you live downtown, David? Aquí está la pregunta, mire, es una pregunta. Do you live downtown, David? Vive en el centro de la ciudad, David. Él le dice, yes, I live. Aquí está, mire, live o lives, ¿cuál de los dos live. es correcto? Live, live. live. Why? Because it's not third person, right? Yes ya yeah. i live with my brother yo vivo con mi hermano live now second he has, 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 has an apartment has. near here he has, has, apartment. he has an apartment he has ya yeah. aquí se lo voy a poner miren has ya yeah. has dice he has an apartment near here why has porque Bien, es de las reglas que cambian, ¿verdad? Que sí, de los, de de los verbos persona. que les mandé. Yes. yes. Como es tercera persona, no se dice have, sino que se dice has. Yes. Porque es un verbo irregular para tercera persona. Yes. Next. Su. So, oh, soy you. Walk or walks to work? Walk. 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 Is walk. Como que dice U -O -K. Walk. 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 Walk Walk. Walk. Ok, walk. Let me see. Vean los otros. Entonces aquí sería walk, ¿verdad? Porque dice, so, you walk to work. Entonces le dice, oh, entonces usted camina a su trabajo, le dice, so, you walk to work. David say actually, I don't or I does not walk to work in the morning. I don't. Excellent. I don't walk to work in the morning. I take or take the bus to work. I, I take. take. Yes, I take. And then I walk or walks home I at work. night. I, I walk, walk home. I walk. walk or walks. Walk. 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 Excellent. Now what about we do? Well, my husband and I have or has a house. I have. I have. House. have. 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 Excellent. Have. A house. Ok, yeah. I have a suburbs. house in the suburbs. Now, Repita, repita yeah, suburb. me suburbs. 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 Now, what is the suburbs. meaning of suburbs? Suburbs. Solo no, no, suburbio. Suburbios. Y qué es un suburbio? Uh, como afuera como de la ciudad. La de la ciudad. Mm -hmm. Excellent. Yeah. In the suburbs now, so I drive or I drive to work? I drive. I drive. 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 Yeah. Work. Ya. Yeah. So, My work. husband doesn't work Or doesn't works downtown. Work. Works. Work. Doesn't work. Work. Or. Work, work or works. Work. 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 Es él? Works. Work. Es work. No, es without S. Acá le voy a explicar por qué. Aquí va, e, va sin, ah. sin el sin la S. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esta regla. Mire. Ahorita, estamos aplicando la regla que le di, let me see. Aquí la acabamos de ver, let me see, the role doesn't live. Let me see. Por aquí, esta, esta regla, miren, dice que cuando nosotros tenemos un auxiliar del verbo, omitimos la regla de agregar la S. Entonces, como estamos utilizando ya el auxiliar que es Don't. das o das, entonces el mm -hmm. verbo no cambia. El verbo siempre va a ser normal, va a ser work mm -hmm. sin la S. Okay. Right? Mm -hmm. Ya. Yeah. My husband doesn't work downtown. He works or works in the suburbs near our house. He works. He works. He works. Aquí se lo voy a poner. He works. And the last one. So he go or goes. 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 Go. Yeah. Go. He goes to work by go. bus. Okay. Do you have to any questions for bus. this exercise? Questions for this exercise? No question. No question for the moment. Bye. Then continue. No. Vamos a continuar no. con ejercicios. Ok, para que les quede más claro. Ok, ahorita vamos con este. This is another rule. Another, another kind of grammar. But always we apply do and does. Siempre vamos a aplicar el do y el does. Now. Ah, pero aquí le voy a este también, este ejercicio. Please, exercise. Third person singular is endings. Este ejercicio es para la información que les mandé de la gramática. De esta, mire, cuáles son los verbos que cambian, ¿ya? Now, in this case, in number three, dice, write the third person singular forms of this, these verbs. Dice que escriba el verbo singular, la forma del verbo singular de los verbos.

Saurismo, stesis. Stesis. ¿Cómo era Stadis? Stadis fuera. Y la tiene S Stadis así. No. No la llega. No, yeah. yeah. Yes. Stadis. Yes. Change. Why? Because the rule said, la regla dice que si hay una Y, la quitamos y we omit the, the letter en add I right? Yes, right. Take. Eh, number nine. take, take it. takes. Take, takes. Use, uses. Uses, uses. uses. walk, walks. So walk. Walks. And watch, washes. 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 washes washes. washes. Why? Because the rule, washes. porque la regla dice cuando termine el ch, ¿qué va a pasar Venga. cuando termine el ch? Es, Se le y ese. E agregamos ES. Ya. Yeah. Excelente. Now, continue. Simple present statement with irregular verbs. Here we have siempre son oraciones simples con verbos irregulares. Oraciones simples con verbos irregulares. Aquí tenemos el I, el you. We y they. And here, he, she, it, que son las terceras personas, he, she, it. Now, what is the difference between regular and irregular verbs? En el listado que le voy a mandar, ahí van a ver las diferencias, pero se las voy a mencionar en este momento. Los regular verbs are the ones to which we add the ending error. So that it becomes the past tense. En irregular verbs, change their form to become past tense. Es decir, que los verbos regulares, solo le agregamos la letra ed para que se convierta en pasado, en verbo pasado. Por ejemplo, aquí le he puesto talk. What is the meaning of talk? Yep. Hablar, talk significa hablar, en talk significa hablé, Hola. hablé, porque cuando le agregamos ed se convierte en un verbo en pasado, en pasado, pero el pasado lo vamos a ver después, pero aquí se lo menciono porque está trabajando como un verbo irregular, porque es un verbo irregular porque cambia. Cambian su forma de ser. Los verbos regulares son los normales, los que no cambian. Por ejemplo, ahí en el listado van a ver, eh, hice el listado de verbos regulares y de los irregulares. Entonces, eh, aquí tenemos have, do, go, están los verbos como regulares, normales, es decir, normales. Y aquí están como irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque cambian. Más adelante cuando hablemos en el pasado, usted va a ver los verbos. Va a ver los verbos que, que cambian cuando ya hablemos en pasado. Por ejemplo, vaya talk" es el verbo normal, es el verbo en presente, en el simple presente, y tenemos el "talk" que está en el pasado. Por ejemplo, si yo decía algo en el pasado. Vaya, miren, I talked with you yesterday. This is an example. Este es un ejemplo. Yo hablé contigo ayer. I talked with you yesterday. Eso es cuando es en pasado, que no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es, es un verbo que cambia. Es un verbo que cambia. Entonces, esa es la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Que los regulares... Eh, le agregamos ed. Y los irregulares cambian su forma total, totalmente. Cambia su forma totalmente. Igual que me lo traigo, en el material que les voy a enviar siempre, léanlos y mañana les voy a explicar ya con el material. Aquí lo tengo a la mano, pero me gustaría que lo vean. Y tenemos eh, igual los verbos irregulares que son los que cambian. Por ejemplo, aquí sí significa ver. Eh, y como irregular, so, so es be, en pasado. Se llama irregular porque cambia su forma completamente. Igual, eat, eat es comer en presente y ate es comí, es en pasado. ¿Por qué se llama irregular? Porque cambia por completo su forma. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman aquí verbos regulares? Porque cambia con solamente ed. Todos los verbos regulares se le agrega ed. ¿Ya? Cuando cambia al tiempo pasado. Do you have any question? Vaya acá. Vamos a ver. Esta es la diferencia que quería mencionarles. Ahora vamos a ver acá un punto los importante. Let me see. O le vas un poquito a esto. Ok. Now. Sobre un poquito para tener más espacio. Okay. Now. Let me see in here. Example, dice, I have a bike. What is the meaning of have? Tengo, tengo. Yo tengo qué? I have a una bicicleta. una bicicleta una bicicleta okay can you tell me an example using have un ejemplo utilizando have I, have, I a... have money I have money okay I have money Oh, I have some money yo tengo algún dinero okay tell me another example using have I have a car I have a car another I have a big house. I have a what? A big house. A big house. Excellent. A big house. I now, have hungry. I have. I me too. <laughs> <laughs> me too. <laughs> ya, ya <nos> <laughs> I have hungry. Yes. Tengo hambre. Now. Second one, we do our homework every day. Nosotros qué? What is the meaning of this Hacemos sentence? nuestra tarea todos los días. Nosotros hacemos nuestra tarea cada decir? día o cada todos día, los okay. días. Cada día o todos los días. We do our homework every day. Can you tell me another example using do? ¿Ya? I do my I do my. I don't know. Significa hacer. I do what? For example, I do the dishes. Esto se dice lavar los trastos. No se dice wash ni clean the dishes, ¿verdad? Así como aquí en el país. Para lavar los trastos se dice I do the dishes. Yo, es como decir yo hice los trastos. Pero así se dice en inglés, I do the dishes, ¿ya? Yeah? Another, de aquí se dice yo hago los trastos, yo lavé los trastos. Mayadú, dígame una oración using do. I do what? I do, the work. I do, I do my homework. Do. I do my homework. ¿Qué otra me dijeron que no escuché? Primero... I do the laundry. I do the laundry. Excellent. I do the laundry. Another. I do exercises in the morning. Yes. Miren, yo hago ejercicios en la mañana. I do exercises in the morning. Now, another. My parents go to work by bus. What is the meaning? Mis padres, padres van a trabajar a bus. en bus. In bus, yes. My parents go to work by bus. Can you tell me another example using go, please? I go to the park. I go to the park. Another? I go to the beach. I go to the beach. Another? I go to the, I go the, to the school. I go to school. Another? I, I go, go to the go supermarket. I go to the supermarket now. I okay, go to okay, the church. So, I, I go to the church. Yes, another. Okay, go to the church. Mm -hmm. Another. My father has a car. Vaya, en este caso, aquí estamos utilizando ya los verbos irregulares porque cambian. Mire, he, she, it, que son yes. las third person. Now, my father has a car. Mi padre qué caro. Can you tell me another example using has, please? My mother has a new house. My mother has a new house. She has a dress. She, she, she has, has a dress or a new dress, maybe, un nuevo okay. vestido, right? Yes. Another? Ok, now, my mother does a lot of work at home. El verbo es do, así como este. Mire, si usted nota acá, este mismo verbo que está en singular está aquí en irregular. Okay, este mismo verbo que está en regular, sorry, está aquí en irregular porque cambia. Mire, have and has, es lo mismo, ¿verdad? Tener y tener. Miren aquí do es el verbo en regular que es hacer y aquí también significa Eso. hacer, hacer porque como estamos hablando ahorita no del pasado, ah ok es, es un verbo irregular porque cambia, cambia su forma, este ah, mismo por verbo que no she... cambia aquí she... ya, yeah. entonces sería my mother does a lot of work at home, mi mamá qué Hizo mucho trabajo en la casa, ¿verdad? My mother does a lot of work at home. Mi mamá hizo mucho trabajo en la casa. Can you tell me another example using does, Please. Acuérdense qué es hacer, pero vamos a utilizar las terceras personas, he o she, ¿ya? ¿Yeah? O it. Example. My sister does her homework. My brother. Yes, mi hermana hizo qué? Su tarea. Yeah. My brother does a good job. My brother does what? A good yo Hizo un buen trabajo. Uh -huh. Nice. Another. Another. Uh -huh. Example using this. Okay. And then continue. The bus goes downtown. Aquí, miren, está el verbo. ¿En qué? En forma regular, porque es el verbo presente, el verbo que no cambia. Y tenemos el verbo irregular porque cambia. The bus goes downtown. What is the meaning of here? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? El bus va hacia yeah, el centro, centro, de, la centro de la ciudad. Yes. Now, tell me another example using It goes. Examples. Por ejemplo, my mom goes to the supermarket. ¿Ya? Yeah. Mi mamá va al supermercado. Yes, va. Miren, va. Another. Yes, another. Tell me another. Another example. El último ejemplo, please. My sister goes to the cinema. My sister goes to the cinema. ¿Ya? Yeah, Cine se dice cinema, right? My sister goes to the cinema. Pero es goes, ¿verdad? Porque estamos utilizando el irregular. Miren. My mom goes to the supermarket. My sister goes to the cinema. ¿Ya? Yeah? Goes. Yeah. Now, do you have any questions for this topic? Question. No teacher. Sure. No teacher. Sure. Okay. Is it clear? Very good. Okay. Remember that if you have any question, please let me know. Por favor, si tienen dudas, escríbame. Escríbame, yo con mucho gusto le ayudo. Cuando se metan a la plataforma a hacer los ejercicios, si le sale una mala, trabájela hasta que le salga buena. Pero si no lo logra, pregúnteme para que se saque 10. Yo con mucho gusto le ayudo. Solo que usted va a hacer su mejor esfuerzo que le salgan todas buenas. ¿Right? Y Ajá. si no usted me pregunta, yo con mucho gusto le ayudo. Yo estoy para ayudarles. Y okay. chef, esta presentación no nos la. Va a compartir. Yes. El, el lunes les mandé. Vieron el, el link, el enlace de YouTube que les mandé. O quizás usted se unió al grupo después. ¿Cuándo se unió al grupo de WhatsApp? Ese día me uní y no sé si ya lo había quizá, enviado. Ah, quizás ya lo había enviado. Vaya. Entonces Ajá. hagamos algo. Todos los que los que no los que los que se unieron hasta después de la clase. Entonces escríbame. Escríbame y yo le voy a reenviar el link de la clase de lunes y este de hoy también. Se este lo voy a estar mandando como a las nueve y media porque guardo dos links. ¿Ya? Y le voy a mandar Bien. también el material extra. El, le voy a mandar el link de lunes más el material extra que les mandé el lunes. Le voy a enviar ahora el link de hoy más el material extra de los verbos irregulares. Los. El material extra es, es muy bueno porque les ayuda a aprender más sobre el tema. Por eso me gusta hacerlo así. Entonces es importante sí, okay. que lo lean. ¿Quién yo te, eh, Yasamin, ¿y Doris, me está levantando la sí. mano, Doris. Okay, thank you, sí. teacher. Sí, teacher, okay. ¿cómo diferenciamos el has de tener y el has de tubo en pasado. En pasado. Vaya, cuando usted habla en pasado, entonces ahí al final, vaya, aquí vamos a hacer un ejemplo. Cuando usted dice, aquí vamos a poner uno. Eso lo vamos a ver en el, cuando veamos el pasado, pero igual le respondo. Vaya, she has a new car. Aquí decimos, estamos hablando del presente porque decimos, ella tiene un nuevo carro. Pero si decimos, she has. Vaya, aquí en pasado no es ha, sino que es hada. Porque este es de los verbos que cambian. En el listado que le voy a mandar, ahí va a ver que dice, dice have y dice hada. Had está en pasado. Entonces aquí dice, digo, she had a new car. A new car last month. Por ejemplo, vaya. Aquí dice, ella tuvo un nuevo carro el mes pasado. Miren, had, el had cambia, aquí ya no es had, sino que es had, cuando es en pasado. ¿Y esa es la diferencia. ¿Ya? Ahí lo va a ver en, en, el, en, el, en, el, en el listado. ¿Sí? Esa es la diferencia. Mañana vamos a repasar con la lista de verbos que les voy a enviar. Por eso les pido que lean un poquito sobre la lista, ¿right? Sí, y eso lo va a mandar ¿Sí? en el grupo de WhatsApp. Sí, al grupo de WhatsApp yo siempre después de cada clase les mando el link, el link de la clase, usted se puede meter ahí, volver a escuchar la clase las veces que quiera, igual que la plataforma, acuérdense que la plataforma es buenísima, usted tiene que entrar ahí, recordarles que puede adelantar contenido, ustedes pueden ver las clases muchas veces quieran, igual escuchar los audios todas las veces que quieran, les va a ayudar a escuchar mejor, a tener un mejor listening. Ya Y siempre les voy a estar mandando material extra y la, la información, el link para que puedan escuchar de nuevo la clase. Right? Okay. And then uh, see you tomorrow because it's the time. Okay. And then see you tomorrow. Bye. Bye bye. See you. Bye. bye. See you. Bye. Bye. See you.